Hola, hoy vamos a hablar de la celulitis. Vamos a ver qué es realmente la celulitis, cuáles son las causas, cuál es el problema de la celulitis. Vamos a ver que no solo es en mujeres, también existe celulitis en hombres. Vamos a ver qué síntomas hay, vamos a ver qué causas, qué tratamientos son realmente eficaces, realmente son eficaces las cremas anticelulíticas, qué podemos hacer. Quedaos hasta el final del vídeo porque vamos a dar 10 consejos al final muy útiles que podéis hacer en casa. ¿Realmente influye la alimentación? ¿Hay suplementos que podemos tomar que pueden mejorar? Todo esto lo vamos a ver. ¿Qué técnicas quirúrgicas hay? ¿Cuáles son las realmente efectivas? ¿Qué tratamientos? Todo esto lo vamos a ver. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, empezamos explicando qué es la celulitis o hidrolipodistrofia. Realmente es una alteración de la piel, la dermis y los tejidos que están por debajo de ella, el tejido adiposo. Existe una alteración por diferentes causas. Existe una alteración por infección bacteriana, estreptococos y estafilococos. Sí, existe. Existe un edema, existe una disposición anormal de la grasa en los adipocitos. Y existe un acúmulo de toxinas, y todo esto está provocado por diferentes factores, y uno muy importante son las infecciones bacterianas. Y también se puede dar en hombres. En hombres se da en cuello, en abdomen, en brazos también. Y en mujeres en la mitad inferior del cuerpo y en brazos. Bien, vamos a ver las causas. ¿Qué causas? ¿Qué factores de riesgo existen? Como hemos dicho, existe una causa por infección bacteriana. ¿Ok? Pero también en casos como edemas crónicos, cuando existe algún problema, un problema linfático, es un factor alto de riesgo para que existan estos problemas de acúmulo anormal de grasa en los adipocitos. Por ejemplo, ruptura de la piel, algunas heridas entre los dedos de los pies, es un factor de riesgo porque pueden entrar estas bacterias y provocar esta infección. Enfermedad vascular periférica, mala circulación, empeora, es un factor de riesgo. Heridas cutáneas no curadas, también es otro factor de riesgo. Picaduras de insectos, mordeduras de animales no curados bien, otro factor de riesgo. Úlceras que se producen en la piel, por ejemplo, por diabetes o por esta enfermedad vascular periférica, estas úlceras no curadas son un factor de riesgo porque pueden provocar esta infección. Tratamientos con corticoides también por acúmulo de líquidos y edema. Por ejemplo, una cirugía reciente. Por ejemplo, causas alimentarias. Por ejemplo, exceso de peso. Causas hormonales. Causas mecánicas, algún problema en la columna o un mal apoyo plantar, también puede ser. ¿Qué síntomas hay? Pues la típica piel de naranja, que no son más que depresiones en la piel, provocado por este acúmulo anormal de la grasa en los adipocitos. Y también porque hay edema, y también porque hay este acúmulo de toxinas. Pero también puede haber inflamación, puede haber zonas dolorosas o puede haber enrojecimiento. Y en los casos más graves, pues incluso fiebre y escalofríos. Como ya hemos dicho antes, en mujeres en la parte inferior del cuerpo y también en brazos. Y en hombres en la zona del cuello, abdomen y brazos. Bueno, vamos a ver qué tipos hay, porque hay varias clasificaciones. Vamos a dar dos clasificaciones. La primera clasificación va en una serie de grados. El grado 1 es la piel está lisa todavía, tanto si estamos de pie como si estamos tumbados, pero al presionar con los dedos vemos esa piel de naranja. Ese es el grado 1. Bien, el grado 2, tanto de pie como tumbado, todavía está lisa la piel. Pero no solo al presionar con los dedos, a pinzar con los dedos, aparece esa piel de naranja, sino incluso al contraer la musculatura de la zona. Incluso en ese caso
ya aparece la piel de naranja. Este es el grado 2. El grado 3, la piel está lisa cuando estamos tumbados, pero al ponernos de pie sin presionar, ya directamente aparece esta piel de naranja. Y en el grado 4 y último, tanto si estamos de pie como si estamos tumbados y sin presionar, siempre aparece la piel de naranja. Es el grado más alto. Pero bueno, es una clasificación un poco más ambigua. Vamos a dar otro tipo de clasificación. Bien, celulitis dura. Estamos hablando de los tejidos están tonificados y duros. Es típico de mujeres que hacen jóvenes que hacen ejercicio. Y suele estar asociado a estrías. Por compararlo, es un grado 2 de la clasificación anterior. Celulitis flácida. Es típica de mujeres inactivas, que no hacen ejercicio, después de una pérdida de peso. Y lo que ocurre es que los tejidos se balancean con el movimiento. Ahí se nota mucha flacidez. La tercera, celulitis edematosa. Evidentemente, existe edema, es menos frecuente realmente, pero ya existe edema, existe hinchazón, existe incluso dolor, enrojecimiento, todos estos síntomas. Y luego la cuarta y última, que es la más frecuente, es la mixta, que existen diferentes tipos de celulitis en una misma persona, combinaciones de todo esto que hemos dicho. En unas zonas a lo mejor está más dura la piel, más rígida, hay zonas de más flacidez, por ejemplo. Realmente en la celulitis todavía no se conocen las causas. Entonces, ¿podemos actuar en la celulitis? Sí, podemos actuar y podemos mejorarlas, pero al no conocer las causas, siempre lo que vamos a conseguir es mejoras. Pero la curación total es complicada. Y por la razón que os estoy diciendo, porque las causas no se conocen todavía. ¿Ok? Os pueden contar muchos secretos, os pueden contar lo que quieran, pero la realidad es la que vamos a ver en este vídeo. Bien, vamos a hablar de la obesidad. ¿La obesidad es la causa? No, no es una causa, es un factor de riesgo. Es verdad que personas obesas tienen más probabilidad de tener celulitis, pero no es una de las causas. De hecho, hay varios estudios que hablan de cierto riesgo, no causa. Bien, vamos a ver qué tratamientos podemos hacer. ¿Qué tipos de tratamientos hay? Hay tratamientos farmacológicos, evidentemente, tanto orales como tópicos como inyectados. Son microinyecciones, la famosa mesoterapia. Bien, ¿qué sustancias farmacológicas que se suelen usar? Bien, evidentemente, para mejorar la celulitis, las sustancias deberían estar en contacto con las capas, estas capas medias y profundas de la piel. Por eso la mesoterapia es uno de los tratamientos más efectivos, más que usar cremas tópicamente o tomar fármacos vía oral, que también funcionan. Pero la mesoterapia sería más interesante. Por ejemplo, sustancias como metilxantinas, que son la cafeína, teofilina y teobromina, adrenalina, extracto de té verde, extracto de sauce, extracto de guaraná, garcinia camboya, por ejemplo. Luego también son interesantes sustancias que actúan en el tejido conjuntivo. Al final, lo que ocurre en la celulitis es una desestructuración de ese tejido subcutáneo y el tejido adiposo. Está como desestructurado, entonces el tejido conectivo es un tejido de sostén de esta piel. Entonces, actuando en este tejido conectivo, podemos mejorar la celulitis. ¿Qué sustancias son estas? Centella asiática, silicio, vitamina C, ácido hialurónico, alfa-hidroxiácidos, que son láctico, cítrico, málico y tartárico, actúan en este tejido de sostén. No os preocupéis por todo esto, porque luego en la descripción os voy a poner, os lo voy a escribir. Así que no os preocupéis porque lo tenéis ahí.
Bien, aparte, en la celulitis se ha visto que hay un problema de microcirculación. Por esta razón, todas las sustancias que activen esta microcirculación mejorarán esta celulitis. ¿Cuáles son estas sustancias? Naranja amarga, castaño de indias, algas, cola de caballo, hiedra, ciprés, Ruscus aculeatus, ginkgo, salvia, vitamina E. Interesante. Pero repito, es más interesante la mesoterapia, porque al final son microinyecciones que penetran directamente en las capas profundas de la piel, que es donde está realmente el problema. Entonces va más directo estos tratamientos. Bien, el retinol. El retinol, usándolo tópicamente, la verdad es que mejora mucho, porque lo que da es firmeza, rigidez a esa piel. Entonces sí que realmente se notan mejoras. Bien, en algunos países se utiliza la fosfatidilcolina. Se utilizan inyecciones porque es lipolítico, porque mueve depósitos de grasas, pero en Europa está prohibida en inyecciones por ciertos efectos secundarios. Pero bueno, os lo digo aquí por si os lo habéis leído o os suena de algo. ¿Okay? Bien, evidentemente también tratamientos mecánicos. El primero es el drenaje linfático, son masajes manuales y se utiliza en personas con una insuficiencia venosa. Hay mucho edema y hay mucho riesgo de que ocurra esta celulitis. Entonces, mejoramos este retorno venoso con masajes manuales. La presoterapia, en vez de hacerse masajes manuales, es un masaje neumático con aparatos. Mejora la circulación, mejora el drenaje linfático, disminuye el edema, activa toda esta circulación. Bien, os dejo aquí, os nombro aquí una técnica que es el EPG, que lo que es una presión negativa, se hace el vacío y la piel mejora bastante, se activa toda esta circulación. Por si lo leéis por ahí, existe esta técnica también. Bien, técnicas quirúrgicas. La primera que vamos a ver es la liposucción. Con cánulas lo que se hace es movilizar, eliminar esta grasa subcutánea. Lo que pasa es que pueden existir efectos secundarios, puede existir zonas de flacidez. Entonces, existen técnicas de lipoescultura, por ejemplo con ultrasonidos o con láseres, que eliminan y movilizan esta grasa de una forma más localizada. No existen tantos efectos secundarios como puede existir en la técnica anterior. La eliminación de la grasa es mucho más controlada. Y están empezando ya a salir, por ejemplo, técnicas con ultrasonidos focalizados. También hay otra técnica con ultrasonidos que no son de baja frecuencia y no son focalizados. Láseres de baja frecuencia, por ejemplo, tratamientos con infrarrojos también se están utilizando, son técnicas nuevas. También hay técnicas con radiofrecuencias. Quiero decir que todo esto está evolucionando, se está investigando, porque, como dije al principio, las causas no se saben totalmente. Bien, cremas anticelulíticas. Todas estas sustancias que hemos dicho antes, de que hemos hablado, se pueden utilizar tópicamente, pueden mejorar, claro que pueden mejorar, pero no solucionan el problema, mejoran el aspecto de la piel. Tenemos que tener en cuenta que las usamos tópicamente, es verdad que penetran, pero a veces no penetran lo suficiente como un tratamiento con mesoterapia. Entonces, las cremas anticelulíticas, ¿son interesantes? Sí, porque nos van a mejorar este aspecto de la piel, pero se quedan cortas a veces. Esta es la realidad, esta es la realidad. La mesoterapia, por ahora, hace que estas sustancias penetren más y puedan actuar más. De todas formas, siempre tendremos que ir a la causa, y como hemos visto, hay múltiples causas que pueden ser diferentes en cada persona. Entonces, tratado por un médico y viendo las causas, por ejemplo, si hay un problema de microcirculación, si actuamos en esta microcirculación podremos mejorar la celulitis, o si hay un problema de infección,
Dependiendo del problema, podremos actuar. Bien, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos actuar? Ya hemos visto tratamientos quirúrgicos, hemos visto tratamientos farmacológicos, pero ¿qué podemos hacer? ¿Suplementos alimenticios? Os voy a dar una serie de 10 consejos que podéis aplicaros y vais a mejorar bastante. Vamos a verlo ahora. Bien, hemos dicho que uno de los problemas es un problema de microcirculación. ¿Dónde? En este tejido adiposo. Los vasos que existen en el tejido adiposo no circulan bien, no funcionan bien. Entonces, lo que pasa es que al no haber la circulación sanguínea buena en esos microvasos, sustancias salen, se produce un edema a este tejido adiposo. Se acumulan sustancias no interesantes. Esto es lo que ocurre. Este es el problema de la microcirculación errónea en este tipo de tejidos. Y por eso se provoca esta celulitis. Bien, ¿cómo podemos mejorarlo? Hemos dicho un montón de sustancias antes que podemos actuar. ¿Funcionan? Funcionan, sí. No son un milagro, evidentemente. ¿Qué es lo que más va a activar esta microcirculación y es mucho más efectivo que todas estas sustancias? El ejercicio. Pero no un ejercicio normal. Ejercicio de fuerza. Y ejercicio de fuerza en la zona donde existe esa celulitis. Por ejemplo, si estamos hablando de mujeres, que es en la parte inferior, sobre todo en las piernas, en los brazos, pues por ejemplo, sentadillas, hacer sentadillas es muy interesante. Es muy interesante, mueve abdominales, mueve las piernas y activa toda esta microcirculación. Por ejemplo, ejercicios con zancadas, muy interesante. Si existen los brazos, si existe acúmulo en los brazos, pues ejercicio de fuerza con los brazos, tanto en bíceps como en tríceps. Y suele ser en la parte de atrás, en tríceps. Entonces, simplemente con unas pesas podemos hacer un ejercicio que mueva esa zona. ¿Ok? Es verdad que sustancias como el cruscus, castaño de indias, pueden mejorar esta microcirculación. O sea, podemos combinar este ejercicio con estas sustancias que hemos dicho. ¿Ok? Bien, aparte de la microcirculación, lo que se ha visto que en la celulitis hay una pérdida de colágeno o formación de colágeno anómalo. Al final este colágeno lo que hace es un tejido de sostén, sostiene a esta piel. Si esto está mal o se produce mal este colágeno, la piel queda más flácida y se desestructura. Y por eso puede ocurrir la celulitis. Entonces, suplementos de colágeno, pero al menos hay que estar 6 meses suplementando con colágeno para ver algún resultado. O sea, no es inmediato. Y sí que hay estudios que dicen que hay mejoras. No estamos hablando de curación, estamos hablando de mejoras. Porque hay múltiples factores, como ya hemos dicho. Alimentación, ¿qué podemos hacer? Vitamina C. Cítricos, pimientos, tienen mucha vitamina C. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la vitamina C interviene en la síntesis de colágeno. Muy importante. Alimentos con licopenos. Por ejemplo, el pomelo. Bien, que también tiene vitamina C. También mejora la microcirculación. Estos licopenos. Bien. Suplementos con oligoelementos. ¿Cuáles? Manganeso, zinc, cobre, cobalto. ¿Qué es lo que hacen? Activan la síntesis de colágeno, pero también de elastina. Colágeno y elastina lo que hacen es estructurar la piel. Estructuran la piel y son un sostén para esa piel, para que no exista esta celulitis. Bien, el silicio. Importantísimo el silicio. Suplementos de silicio. ¿Por qué? Porque regula la proliferación de fibroblastos, que son las células que existen en la piel y son las que producen este colágeno. No solo necesitamos suplementos de colágeno, sino necesitamos activar
las células que producen este colágeno. Porque cuando nosotros tomamos ese colágeno, el colágeno se destruye al hacer la digestión, pero no, es la materia prima que necesitan los fibroblastos para producir el colágeno en la piel. Entonces, si activamos estas células, si activamos estos fibroblastos, vamos a conseguir estructurar la piel mejor y mejorar esta celulitis. Y aquí el silicio es muy importante. Sexto consejo, vitamina E, potente antioxidante. Disminuye el deterioro celular subcutáneo provocado por estos radicales libres. Importantísimo este antioxidante. Suplementos de vitamina E. Bien, ¿qué ocurre en la celulitis? Existen unos entramados fibrosos, no interesantes, desestructurados, que estropean este tejido y hacen que se provoque esta piel de naranja tan desagradable. Bien, ¿cómo podemos romper esas zonas fibrosas anormales que se producen en la piel? Alimentos como piña y papaya. La papaya tiene papaína y la piña tiene bromelanina. ¿Qué es lo que hacen estas sustancias? Pues bien, rompen, son enzimas que rompen estos entramados fibrosos tan poco interesantes y tan desestructurados, muy interesantes para mejorar esta celulitis. Octavo consejo, ya lo hemos dicho antes, existen numerosas técnicas quirúrgicas que hay veces que hay que recurrir, pero, como ya hemos dicho, están saliendo técnicas poco invasivas, muy interesantes y que dan muy buenos resultados. Están evolucionando, están creando más y son realmente interesantes. Noveno consejo, daño metabólico. Problemas como hiperinsulinemia son factores de riesgo. Obesidad, sobrepeso, acúmulo de grasa, por ejemplo, en la zona abdominal, en zona de piernas, son factores de riesgo. Ya hemos dicho antes que la obesidad es un factor de riesgo, no es realmente una causa principal, pero sí que es verdad que es un factor de riesgo. Tener la insulina, picos de insulina altas, y esto puede estar provocado por tomar demasiados, comer demasiados hidratos de carbono y sobre todo azúcares simples. Una resistencia a la insulina es negativo, es un factor de riesgo, una diabetes tipo 2. Entonces, para actuar aquí, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, un ayuno intermitente. El ayuno intermitente va a mejorar la resistencia a la insulina. Vamos a poder quemar grasa, por ejemplo. Nos va a ayudar a no tener esos picos altos de insulina tan negativos para estos casos. Nos va a ayudar a perder peso, nos va a ayudar en la obesidad. Entonces, son cosas muy interesantes que podemos hacer. Por ejemplo, una dieta cetogénica bien hecha puede ser muy interesante por esta bajada de hidratos y nos va a mejorar todos estos picos de insulina y todos estos problemas de obesidad. Al final, lo que vemos es que si actuamos en todos estos factores de riesgo que estamos explicando, vamos a poder mejorar bastante esta celulitis. Eliminamos el sobrepeso, actuamos sobre el colágeno, todos estos factores, todas estas cosas, estas zonas donde podemos actuar, son muy interesantes y vamos a mejorar el problema. Evidentemente, si tocamos todos los problemas que tenemos, vamos a mejorar. Os doy el último consejo y es eliminar los ultraprocesados. Reducirlos o eliminarlos totalmente. Los ultraprocesados tienen poca capacidad nutricional, pero tienen muchas sustancias muy poco interesantes. Por ejemplo, hay grasas trans que nos van a hacer desde subir el colesterol, desde hacernos engordar, van a empeorar el problema. Tienen muchas sustancias poco interesantes y poca capacidad nutricional. Eliminar ultraprocesados, muy importante. Como veis, al final lo que hay que hacer es cambiar la alimentación y cambiar el estilo de vida.
importante el ejercicio, importante los suplementos. Los suplementos nutricionales, hemos dicho oligoelementos, hemos dicho actuar en el colágeno, hemos hablado de hacer ejercicio, hemos hablado de un montón de factores que podemos actuar y vamos a mejorar. ¿Que existen técnicas quirúrgicas que están evolucionando? Evidentemente sí, sí, pero podemos actuar en un montón de cosas. Hacedlo, aplicadlo y veréis cómo se mejora, y se mejora bastante. Vamos a dejarlo aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita, porque os llegarán notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. Y si podéis, compartirlo en vuestras redes sociales, todos estos vídeos, me vais a ayudar a mí y van a ayudar a mucha gente a que se beneficie de todos estos consejos. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.